placeres de palabras. ¿Qué tal, Edson? Es grato estar aquí y espero que sea grata la conversación. ¿Te acuerdas cuál fue el primer libro que leíste? Sí, fue Coplas para un policía, se llamaba, que fue el primerísimo libro que tuve en mis manos y más que tenerlo que me sentí motivado a abrirlo y leerlo. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de ese libro? Las imágenes, ¿no? Las imágenes de un tema muy cotidiano, ¿no? Era una cuestión policías, una cuestión muy, muy simple aparentemente, pero las imágenes que se iba construyendo a partir de esa simplicidad, ¿no? Era lo que me parecía fascinante. Y luego, cuando ya te adentrabas al mundo de la literatura, al universo de los libros, ¿qué empezaste a leer? ¿Qué género comenzaste a leer? Bueno, empecé con sudamericanos, ¿no? Con algo del boom, pero más un poco esta corriente medio existencialista de Sábato, algo de Cortázar, Borges, ¿no? Lo que siempre está como más a la mano, ¿no? Por referencias de colegio, amigos que leen algo y venía esa especie de trueque. ¿Y cuándo comenzaste a escribir? ¿Cuándo sentiste esa aprensión que te llevó a escribir? Y no hablo de que hubieras estado pensando en un libro Claro. o en publicar, sino simplemente al hecho fisiológico de escribir. Claro, bueno, empieza este gusto porque siento una gran atracción por la música. Y bueno, escuchaba mucho Sui Generis y bueno, Leonardo Fabio, que me parece un poeta. Y empecé primero por tratar de hacer canciones, ¿no? No sabía tocar ningún instrumento, pero pensaba que el inicio para una buena canción era empezar por la letra y después iba a aprender a hacer algún ruido y ya estaba la música. Entonces, claro, a partir de eso me di cuenta, claro, digamos, me sentaba con intenciones de hacer una canción y de repente tenía 4 hojas, ¿no? Que era muy complicado que se vuelva canción. Claro. Y después empezaba un poco a hacer un trabajo comparativo con lo que había leído. Decía, bueno, hay imágenes y me di cuenta que más que lo que me interesaba más que escribir canciones era escribir historias, ¿no? Contar algo. Entonces ahí viene como el switch para decir, bueno, hago un lado musical y claro, empiezo a hacer música. Postergo mi futuro como compositor. Y me voy a los salones a hacer presentaciones, a dar conferencias, ¿no? Cambio el switch. ¿Y qué es lo que, qué escritor estás leyendo, por ejemplo, ahora? Bueno, recién terminé de leer al Nabokov, a Lolita. Lolita. Oh, que me parece increíble, increíble. Y ahora estoy revisando La Metamorfosis porque en una semana son los 100 años de la publicación, ¿no? Entonces estoy revisando eso para tratar de hacer algún trabajo, ¿no? Algún artículo, alguna cosa por el estilo. Hablemos ya de ese momento en el que comenzás a pensar ya en la idea de un libro, en la idea de un de una publicación, en darle forma a eso que escribías, no sé, disperso, meditabundo en algún café, en el micro, ¿no? Claro. ¿Cómo se fue dando ese proceso? Bueno, de hecho me sentí siempre atraído por la novela, ¿no? Mucho menos que por el cuento, ¿no? El cuento realmente no lo puedo digerir, ¿no? En cambio, la novela siempre me ha atraído. Y bueno, tenía intentos de novelas que empezaban y terminaban en 30 páginas, ¿no? Y por lo general terminaban en nada porque el proceso nunca llega a concretarse en un principio. Después, averiguando un poco, escuchando entrevistas de escritores, y conversando con escritores ya establecidos, digamos, me doy cuenta que el primer trabajo es decidir realmente hacer una novela, ¿no? No tener intenciones buenas, claro, en la cabeza, sino realmente decidir, quiero hacer una novela. Entonces, me decido que estaba justo entrando una vacación, entonces decido que esta es la vacación donde tengo que escupir una novela. Y bueno, tengo la suerte de hacer un viaje a Santa Cruz,
tengo una experiencia en el bus un poco loca, en el que estoy con los audífonos escuchando Laura Va de Spinetta, y tenía un hueco en la flota, había un hueco y llovía, entonces no me dejaba dormir por las gotas y estaba re caliente por toda esa molestia. De repente empiezo a sintonizar con el ritmo, las gotas, el viaje, bueno, qué sé yo. Y en mi cabeza se estructura la novela, ¿no? O sea, tengo de principio a fin ya escrita la novela. Y me doy cuenta que solo era eso, ¿no? Entonces llego a Santa Cruz y me pongo a escribir durante ese mes y sale la novela. Y tengo la suerte de que con ese primer intento enganchar y ganar el premio Nobel de Escritores que hace la Cámara del Libro de Santa Cruz. Así que básicamente así fue, ¿no? No hubo mucho precalentamiento, ¿no? En cuanto a la novela en sí, ¿no? Después pequeños retazos sí escribía todo el tiempo, pero eran pequeños retazos que sabía que no me iban a llevar a ninguna parte, ¿no? Más que como un ejercicio. ¿Los conservás? Sí, claro, los conservo todos, todos, todos. Tengo unos cuadernitos bien guardados. ¿Tenés ese espíritu Sí, acumulativo? totalmente, totalmente. Uno de los temas que me encanta tanto en la literatura, o sea, como lector, como escritor o digamos dentro de mi carrera, es la memoria, ¿no? Entonces, tengo como este fetiche por coleccionar estos objetos que de alguna u otra forma me enlazan a las pasiones, ¿no? Que escribir se convierte, es una pasión.